Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este miércoles, ya 4 de noviembre del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas el día de hoy. Le vamos a tener detalles de lo que está ocurriendo en la capital chiapaneca. Hay también un comunicado que está dando a conocer el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo por un tema que el día de ayer acaparó las redes sociales. Seguramente usted se enteró y dio cuenta de unas filmaciones pornográficas de estos videos para adultos que se hicieron en locaciones como el Cañón del Sumidero y el Reloj Floral aquí en la capital chiapaneca y que por supuesto causaron zozobra entre la población. Hay un pronunciamiento del ayuntamiento, le digo, de Chiapa de Corzo. En unos minutos más le voy a dar detalle. Lo lamentable de este video no son quizás los espacios turísticos, en este caso que se ocupan, sino básicamente que hablamos otra vez de la utilización del cuerpo de la mujer como una forma de entretenimiento. Le voy a tener los detalles de este tema, por supuesto, también el asunto que permanece en Estados Unidos, pero que genera un impacto mundial. Me refiero a las elecciones en estos momentos con una ligera ventaja para Biden, que incluso acaba de ganar Wisconsin y se adjudica 10 votos electorales más. Le voy a dar la actualización también de esto que se está moviendo, cada minuto está viendo reacción, porque pues se trata de una de las elecciones más importantes en todo el mundo. Por supuesto, también le voy a dar detalles de lo que dicen los empresarios con relación al Buen Fin y que se espera puedan superarse en este año más de 117 mil millones de pesos en derrama económica en toda la República. Un Buen Fin que va a durar aproximadamente 12 días a diferencia de las otras ediciones. Permítame arrancar esta tarde con este reporte que nos presenta nuestro compañero Ricardo López y que hace referencia lamentablemente a la convulsión de una persona aquí en la capital chiapaneca. Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales de Cuarto Poder? Nos encontramos aquí sobre la calle Pensil y Avenida Central. Hace unos momentos una persona se desvaneció y al momento están paramédicos de Protección Civil para darle atención médica adecuada. Al momento se sabe que la persona estaba convulsionando. Nos comentan que tuvo una especie de infarto y por lo que ya lo están atendiendo los paramédicos de Protección Civil. Reportó para redes sociales de Cuarto Poder Ricardo López. Gracias, Ricardo, por esta información. Y bueno, voy al caso que le decía yo hace unos minutos y que el día de ayer causó zozobra en redes sociales. Muchos, por supuesto, nos vimos sorprendidos de estas imágenes que, por respeto a la audiencia, por supuesto, no vamos a transmitir en este espacio y que hacían referencia a algunos videos pornográficos o videos para adultos que tuvieron como locación el Cañón del Sumidero y el Reloj Floral en la capital chiapaneca. Causaron zozobra y esto obligó al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo a emitir el comunicado que usted ve en pantalla y que le comparto con mucho gusto, que dice: el Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo reprueba y lamenta los actos hechos sin autorización por personas ajenas a nuestro heroico y pueblo mágico de Chiapa de Corzo y del estado de Chiapas, que denigran, dicen, la imagen del municipio y de uno de los principales atractivos naturales que hay en el país, como lo es el Cañón del Sumidero. Tomaremos cartas en el asunto y haremos las denuncias correspondientes, dice la autoridad. Habría que ver en qué van a basar
las denuncias que hagan hacia estas personas, que le decía yo, lo más preocupante, más allá de los espacios turísticos, pues finalmente es que se sigue viendo a la mujer o al cuerpo de la mujer como una forma de entretenimiento. Eso es lo más preocupante con relación a este tema. Permítame cambiar de información. Tengo en la línea telefónica a mi compañero William Chacón. Las autoridades, particularmente de la DIPRIS, están insistiendo a la población en sumarse al reto del uso del cubrebocas por 14 días para disminuir posibles repuntes por contagios de coronavirus. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, como bien dices, te comento que la directora general de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz, enfatizó que es necesario que todos se sumen al reto Me Protejo y Protejo a los Demás, uso el cubrebocas por 14 días de forma permanente. Esto para minimizar lo mayor posible la posibilidad de un rebrote de coronavirus en la entidad. Indicó que esta dirección, como un área de la Secretaría de Salud, se encarga de trabajar en el fomento de entornos saludables y generar la conciencia en quienes trabajan en establecimientos de todos los giros, como son tortillerías, restaurantes, hoteles, supermercados, entre otros, a través de medidas sanitarias. Detalló que el componente de fomento sanitario está trabajando a través de los 10 distritos de salud en el estado, brindando información a los establecimientos comerciales sobre el uso obligatorio del cubrebocas en el personal y en los usuarios. A la par, el componente de vigilancia regular se encarga de realizar verificaciones sanitarias que ya con un acta aplica a un acto regulatorio y en caso de no contribuir con lo que le corresponde como usuario o como dueño puede aplicar una medida como es la suspensión del negocio. Enfatizó que no están aplicando multas económicas por incumplir con las medidas sanitarias en las unidades de negocio, por lo que no deben dar un solo peso a ningún trabajador del sector salud y menos negociar un intercambio para no recibir una medida de sanción. Recordó que los protocolos sanitarios en los establecimientos se empezaron a trabajar desde hace un par de meses para que pudieran retomar actividades después de la cuarentena, por lo que ya conocen cuáles son las medidas que deben implementar y cumplir. El reto Me Protejo y Protejo a los Demás, uso el cubrebocas por 14 días. Dijo que va dirigido a toda la población, desde niños hasta adultos mayores. Recordamos que este inició el 31 de octubre hasta el 14 de noviembre. En el caso de la DIPRIS, dijo que se encargan de vigilar la aplicación de esta medida en los establecimientos comerciales. Mencionó que el uso del cubrebocas ya se toma en cuenta dentro del curso de manejo higiénico de alimentos dirigido para los propietarios y trabajadores de establecimientos de este giro, y se recomienda, dijo, el uso del cubrebocas de tela, pero también en este caso se requiere una capacitación para usarlo correctamente. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Mire, aquí en la capital chiapaneca hay un anuncio importante, trabajos de mantenimiento que va a hacer el gobierno municipal, particularmente enfocados a temas de drenaje, un trabajo entre la autoridad estatal y municipal. Y es que la Secretaría de Obras Públicas, le paso el siguiente anuncio, informó que a partir de las 10 de la noche de este martes 3 de noviembre se cerró de manera temporal el carril de baja de Libramiento Norte en el sentido de Poniente a Oriente entre la Quinta Poniente y la calle central aquí en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior obedece a los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje que se ejecutarán en un tiempo aproximado de 5 semanas, por lo que la dependencia estatal ha pedido a la población su comprensión por las molestias que esto pudiera ocasionar. Sin embargo, serán obras que ayudarán a los colonos de la zona norte-poniente de la capital chiapaneca. Además, se exhortó a los automovilistas y transportistas a que utilicen vías alternas para evitar embotellamientos o accidentes vehiculares en la zona. Es importante señalar que se contará con agentes de tránsito del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en los puntos estratégicos de la zona para controlar la circulación. De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, los trabajos consistirán en la introducción de tubería nueva y de mayor tamaño para evitar colapsos y fugas de drenaje en diferentes puntos del cuadrante, ya que los existentes eran de un material cuyo tiempo de vida había ya prácticamente concluido. Un aviso que da el gobierno municipal, por supuesto, en aras de beneficiar a la población con obra pública. Permítame ahora regresar a este tema que ha sido noticia desde que inició la semana. Estoy hablando de la desaparición del Conejo Bus, porque no solamente está afectando a los socios, no solamente está afectando a los choferes. Hay otro sector, quizás
los más olvidados. Hablamos de personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, que pues no pueden utilizar otro medio de transporte y veían en el Conejo Bus una opción para desplazarse. En la capital chiapaneca el día de hoy protestaron a las afueras de Palacio de Gobierno. Mi compañero Rubén Moreno nos tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes, Adolfo. Para comentarte que ciudadanos con discapacidad motriz se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en la ciudad capital para pedir una alternativa de transporte inclusivo. Ellos señalaron que después de que se anunció el final del sistema Conejo Bus, se quedaron sin un servicio que cuente con rampa para acceder con silla de ruedas. José Juan Mendoza Cristal, como muchos conocen a este ciudadano, un personaje tuxtleco que trabaja como payasito, es uno de los afectados y dijo que desde ayer tuvo que valerse de sus propios medios, incluso recorriendo varios kilómetros impulsándose él mismo. Expuso que como él, hay otros muchos ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez quienes necesitan de este servicio de transporte especial para acudir al médico, al trabajo o a la escuela, por lo que al no haber una alternativa están siendo excluidos de la movilidad urbana. El grupo de manifestantes pidió pronta solución, pues muchos de ellos carecen de recursos que les impiden pagar taxis a diario, o si tienen el dinero, pues estos servicios, estos transportes no cuentan con lo necesario para transportar sillas de ruedas. Hasta ahí mi reporte, Adolfo, que tengan todos muy buena tarde. Rubén, nos vamos ahora a la actividad económica. ¿Qué piensan los empresarios del tema del Buen Fin? Mire, aquí le comparto la opinión, en este caso del presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco. Estamos hablando de Rafael Sánchez Cebadúa, que según las proyecciones que tienen los empresarios para la edición del Buen Fin 2020, que se va a llevar a cabo del 9 al 20 de noviembre, pues deje una derrama económica en todo el territorio por arriba de los 117 mil millones de pesos y con ventas que estarían oscilando entre el 5 y hasta el 15% por arriba de lo habitual para los comercios locales. Este proyecto significa el último impulso al cierre de este año y permitirá a las empresas tener algunas semanas de tranquilidad, considerando que un porcentaje de ellas bajó sus actividades a consecuencia de la pandemia y del confinamiento social. El líder empresarial celebró el anuncio que hizo el gobierno de Chiapas para adelantar el 50% del aguinaldo a más de 136 mil trabajadores que se encuentran laborando en el aparato gubernamental, pues esta acción, remarcó, abre la posibilidad de una compra responsable por parte de la población. Invitó pues a los ciudadanos, el presidente de la Canaco, a que compren los productos que sean de relevancia o que cumplan una necesidad real en el hogar para evitar daños o comprometer la economía, y también por supuesto invitó a la población a asistir a aquellos establecimientos que realmente ofrezcan un protocolo de seguridad a la ciudadanía y confió que habrá buenas ventas en este último trimestre de este 2020, particularmente con este programa que tiene ya un par de años, que se puso en marcha para la reactivación económica. Y hablando de reactivación económica, mi compañero Rodolfo Flores nos tiene un tema similar, nada más que en este caso enfocado a la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, que en estos momentos reporta una ocupación promedio del 20%, muy lejos todavía de lo que se tenía en otros años, esto a consecuencia del coronavirus. Rodolfo, te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que hoteleros del centro del estado de Chiapas dieron a conocer que la crisis sigue prevaleciendo en este sector, ya que en el pasado puente largo no se dio un repunte en cuanto a la ocupación. Al mismo tiempo hicieron un atento llamado para que la población no baje la guardia y así no se regrese a color rojo en el semáforo epidemiológico. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, dio a conocer que hasta el momento este sector no ha superado el 20% de ocupación del 60% que tienen permitido hasta estos momentos. Desde este panorama reconoció que no se han cerrado hoteles en la entidad hasta el momento, además de que los empresarios se han centrado en dar cumplimiento a los protocolos sanitarios y así evitar contagios o más contagios de COVID-19. Dijo que lamentablemente se ha observado un comportamiento irresponsable de la población que se ha concentrado en lugares cerrados, ha realizado festividades con un número grande de asistentes, entre otros actos que ponen en riesgo la salud de toda la población. Y bueno, él comentaba que se tiene que decir, y es que la realidad es que circulan imágenes de centros nocturnos, de bares, de antros, cantinas y botaneros,
con una afluencia alta de visitantes, donde no existe la sana distancia ni los protocolos que marcan las autoridades sanitarias. En este contexto pidió también a la población actuar de manera responsable, ya que dijo su deber es exigir el gel antibacterial al momento de ingresar a estos establecimientos y portar el cubreboca. Por ejemplo, destacó que como gremio los 43 agremiados a esta asociación están comprometidos y se han mostrado entusiastas con el reto del cubreboca y también invitaron a la población a que se sume. En estos momentos, dijo, preocupa a los empresarios que puede existir un retroceso a color naranja o peor aún a color rojo, ya que esto no solo afectaría al sector, sino a todos los empresarios chiapanecos y del estado, en donde el peor panorama sería el cierre definitivo de hoteles que hasta el momento siguen resistiendo a las embestidas de la pandemia. Dentro de todo ello, dijo, también lo reconoció que este 20% del turismo que ha llegado a la entidad ha manifestado su confianza en que los hoteleros y prestadores de servicios turísticos están realizando un buen trabajo en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias, lo cual representaría una oportunidad para el cierre de este 2020. Hasta aquí mi reporte, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Nos vamos al tema internacional y lo que está ahorita en todos los medios de comunicación que hace referencia a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo pues hace unas horas allá en Estados Unidos y que se disputan entre Donald Trump y el candidato Joe Biden. Es un tema bastante interesante que por supuesto tiene diferentes aristas. Uno de los puntos destacados es la cantidad de participantes en esta elección histórica de la que no se tenía registro en los últimos 100 años. Más del 67% de la población acudió en sus diferentes modalidades a emitir sus votos. ¿Cómo está la situación? La última actualización que tenemos, de acuerdo con los reportes internacionales, es que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, está liderando ahora el conteo en el estado de Michigan. De hecho, hace unos minutos la última actualización es que ganó este estado con lo que suma 10 votos electorales más. Estamos hablando de que Biden concentra 247 votos electorales y Trump 214. Se necesitan 270 votos electorales para que uno de los dos se pueda autoproclamar ya ganador de esta elección presidencial. Todavía hay algunos estados que están pendientes como Nevada, Pensilvania, que es importantísimo para los dos candidatos, y Georgia, donde todavía se van a realizar votos. Están más o menos en promedio 90, 91 votos electorales en juego y esta elección pues se podría definir a partir de estos estados. Todavía no hay un ganador absoluto, solamente que Biden va todavía adelante de Donald Trump, esperando que en las próximas horas se vayan actualizando los conteos para saber quién de los dos gana la silla presidencial, si es reelecto Donald Trump o hay un relevo para los próximos 4 años. Por supuesto, en el caso de Donald Trump, los mensajes que advirtió ayer después de la medianoche es que decía le intentan robar la elección y su homólogo Biden pues llamaba a la paciencia, decía que era algo que se esperaba tomando en cuenta que pues este tema de los votos tuvo una modificación por el tema de la pandemia y esto está retrasando la votación. Veremos en qué termina este tema. Permítame ir ahora con mi compañero Freddy Manga, Asuntos Deportivos. Te escucho, buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes, un gusto saludarte por igual a toda la gente que sintoniza TV Noticias de Cuarto Poder. Vamos con el tema de los deportes porque habrá actividad del fútbol mexicano este día, no precisamente de la Liga Común, es decir, de la Guardianes 2020, se estará definiendo al campeón de la Copa MX, la copa que debió jugarse en el primer trimestre de este 2020, pero por temas de la pandemia, pues debió irse suspendiendo, reprogramando. ¿Quiénes son los equipos que llegan hasta estas instancias? El Monterrey ante los Xolescuintles de Tijuana. Se disputó el encuentro de ida hace un par de semanas con victoria mínima por parte de Monterrey. Nicolás Sánchez, a través de la vía penal, tiene en ventaja al equipo de Antonio Mohamed. A partir de las 8:30 de la noche, en el Gigante de Acero, la casa de la pandilla, estará recibiendo al cuadro de Pablo Guede, los de la frontera. ¿Qué tiene a favor Monterrey? Prácticamente todo está en su casa, tendrá cuadro de lujo, tiene la ventaja en el marcador y las posibilidades son amplias para que se lleve el campeonato de la Copa MX. Lo que tiene que hacer a Tijuana, salir a morirse, es
el día de hoy o no hay nada para el equipo de la Frontera. Hay un dato interesante en este duelo, Adolfo, y es que se estará enfrentando Antonio Mohamed al equipo que lo hizo por primera vez campeón en el balompié mexicano. Y eso, ese dato tenemos que trasladarnos al 2012, cuando el turco dirigía a los Xoloitzcuintles de Tijuana en su primera o en sus primeras campeonatos en el balompié nacional, y vencieron en la final a los Diablos Rojos del Toluca. Es el primer título que tiene como director técnico en nuestro país a nivel profesional, insisto. Ahora los enfrentará, estará del otro lado de la moneda, y pues lo que él busca desde luego es campeonar. Xolos tendrá que salir a morirse, tendrá que apelar a los dioses del fútbol sobre el rectángulo verde, empatar el encuentro y buscar el gol o las anotaciones que le den el campeonato, lo que sin duda alguna estaría pues regularizando esta campaña tan complicada que ha tenido el cuadro de la Frontera Norte. 8:30 de la noche, el juego decisivo de la Copa MX, Monterrey tiene ventaja 1-0 ante los Xoloitzcuintles de Tijuana. En el plano internacional, hablando de la selección mexicana de fútbol, se mencionó hace un par de días la posible suspensión de los encuentros de la segunda fecha FIFA del tricolor, que estará sosteniéndose en Austria ante Corea del Sur y Japón. 17 y 14 de noviembre son las fechas que por ahora se mantienen. El gobierno de aquel país europeo no se ha pronunciado de manera tajante a decir que se va a cancelar el encuentro. ¿Hay probabilidades? Sí. Pero ahora mismo diversos medios a nivel nacional han comentado que Austria brindó un permiso especial al cuadro de la selección mexicana para que dispute los encuentros ante Corea y Japón, insistir, 14 y 17 de noviembre. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué está todavía en veremos el tema de los juegos? No hay viaje directo de México hacia Austria. Tienen que hacer cuando mínimo 3 escalas, y en 2 países europeos es en donde está más complicado el tema del rebrote por el coronavirus. Hablamos de Inglaterra, hablamos por ahí de Francia también, de Italia, antes de que puedan llegar a tierras austriacas. Por eso es la prevención que quiere hacer el gobierno de aquel país, pero no hay nada definido hasta el momento. Hablando estrictamente del tema deportivo, Adolfo, decirte que para esta convocatoria el Tata Martino tiene considerado llamar ahora sí a Guillermo Ochoa. El anterior compromiso, en los anteriores compromisos internacionales, no fue por una lesión de último minuto que tuvo el arquero del América, y también está considerando llamar al Chucky Lozano. ¿Por qué no fue el Chucky ante los Juegos de Holanda y Argelia? El Napoli, el club donde milita en Italia, presentó contagios de COVID-19, y según las reglas sanitarias de la región napolitana en donde está ubicado, pues no podían hacer viajes al extranjero. No existe esa situación, por lo que muy probablemente el Chucky Lozano esté reportando para esta segunda fecha FIFA y la última que tendrá la selección mexicana en Austria, 14 ante Corea del Sur y 17 de noviembre ante Japón. Adolfo, esto es parte del panorama deportivo en este día. Gracias, Freddy. Inmediatamente voy con mi compañero Darwin Mendoza, los aspectos de la cultura y los espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día miércoles 4 de noviembre del 2020, y en información cultural te comento que todas las actividades de la séptima edición de la Feria Internacional del Libro UNACH 2020 se llevarán a cabo en línea debido a la contingencia sanitaria y evitar más contagios de COVID-19. Aunque no se especificó si los eventos serán transmitidos en el perfil de Facebook de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, o en alguna otra plataforma de videollamadas, desde hace unos días se puede consultar la cartelera de actividades en www.unach.com.mx. En dicho portal informan que las actividades se desarrollarán el día jueves 5 y viernes 6 de noviembre, teniendo como institución invitada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana. Destacan que el evento contará con la participación de escritores de reconocido prestigio, además de académicos e investigadores de otros países como España, Argentina, Estados Unidos y Praga. Afirman que el presente evento es una muestra de la difusión y de la producción editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas y del trabajo de colaboración con otras instituciones. En ese sentido, informaron que las actividades comenzarán a las 9 horas de la mañana del día jueves con el acto inaugural a cargo del director general de Extensión Universitaria de la UNACH, el doctor Gonzalo López Aguirre, y posteriormente se desarrollarán todas las actividades, las cuales informamos en edición impresa del periódico. Por otro lado, Adolfo, te comento que Dana Paola es la favorita de los Kid Choice Awards.
Dana Paola fue reconocida como la mejor artista mexicana dentro de los Kids Choice Awards México 2020. La cantante y actriz recibió el BLIM, nombre del trofeo que forma el dirigible que se entrega a Nickelodeon, de manos de los creadores de contenido, los polinesios, quienes condujeron el programa. Hemos trabajado muchísimo este 2020 y todo esto ha sido para ustedes y por ustedes. Me hace sentir muy orgullosa ser mexicana, llevar a México a todo el mundo y sacar muchísima música, comentó. Además de Dana, otras celebridades como Sebastián Yatra y Joaquín Bondoni fueron algunos de los famosos que resultaron ganadores en la 11ª edición de los Kids Choice Awards, que se transmitió por el canal de paga Nickelodeon. La ceremonia, que reconoce a lo mejor de la cultura pop, de acuerdo con la votación del público infantil y juvenil, Bondoni se llevó el BIN como actor favorito. Antes que nada, quiero comenzar a decirles que les quiero con todo mi corazón y yo sé que este año ha sido muy difícil para todos, pero más que nada ha sido un símbolo de respeto, cariño, y nos hemos entendido más y nos hemos encontrado más los unos a los otros. Entonces, muchas gracias, comentó Bondoni. Adolfo, esta es la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin. Información de última hora que da a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por este hecho. Estamos hablando de las filmaciones pornográficas que se dieron al interior del Cañón del Sumidero. Entre otras cosas, dice que va a presentar una serie de denuncias contra los actores que llevaron a cabo esta filmación con carácter sexual, pero también va a proceder a denunciar a la cooperativa, en este caso la que pues está en Chiapa de Corzo, la cooperativa Ángel Albino Corzo, que es del municipio de Chiapa de Corzo, por permitir la introducción de estas personas sin hacer los trámites correspondientes. Es lo que señala, por supuesto, están desaprobando estos hechos que dicen de alguna manera afectan pues a la entidad, laceran la imagen del ícono representativo del orgullo de Chiapas. Todavía va a dar mucho de qué hablar este tema y veremos en qué terminan las denuncias, si la cooperativa de Chiapa de Corzo, esta Ángel Albino Corzo, da algún pronunciamiento oficial. Tendría además que hacerlo por un tema de aclaración de dudas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaid. Que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerda, mañana en punto de las 8 de la mañana.